Bueno, pues ya. Mil gracias. ¿Cómo no voy a decir qué otra cosa podemos decir que decirle a Dios que lo amamos? Se me hace que se quedan cortas nuestras palabras. En lo personal, como todo lo que ustedes escucharon en esta primera parte de las canciones, lo que dijo Luigi, el video de los chavos que salen diciendo amamos lo que hacemos, definitivamente amamos lo que hacemos. No encuentro palabras de verdad para describir lo que significa haber llegado hasta aquí, y la carrera sigue su curso. Esta no es la meta, la meta todavía es más grande, la meta se llama el cielo. Imagínate lo que Dios está preparando para que tan solo en esta tierra, con tantas complicaciones, podamos tener un espacio donde podamos recurrir a los brazos de Jesús y poderle dar gracias por cuando estamos alegres, y también poderle pedir cuando estamos tristes y encontrar el refugio. Y no hay mejor forma que hacerlo como lo acabamos de hacer, ¿no? Estas tres días de celebración, la verdad, me impresiona cómo todos los chavos jalaron parejo y dijeron, vamos a echarnos tres días. Quiero decirles que son tres días bien intensos. Si tú te sientes cansado después de hoy, vete a descansar temprano, porque los chavos algunos van a trabajar tres días seguidos y van a dormir muy poco, entre ellos yo también, pero estamos felices de poder celebrar lo que Dios nos ha regalado estando en este lugar. Como decía Luigi, bienvenidos todos, esta es tu casa, está hecho para eso. Y han pasado muchas cosas en este lugar. Hay una foto que les quiero enseñar. Tocayo, ¿tienes ahí la foto? Esta foto, a ver si se recuerdan, el Clean Team. ¿Se acuerdan de esa foto? ¿Te acuerdas, Mao, de todo el uniforme que nos pusiste a todos cuando estuvimos aquí limpiando? Si alcanzan a ver, pues hay escaleras todavía ahí, no están todavía terminados los ladrillos. Pero quisiera que se enfocaran en el chongo de Luigi que está allá atrás. Bueno, así como podemos gozar de todo este tipo de cosas, nos ha permitido Dios disfrutar de este espacio de una manera sana, limpia, que además edifica, que además complace, porque calma el alma, es un bálsamo para el corazón. Vienen ustedes a los chicos de la escuela. Ayer tuvimos nuestra inspección por primera vez, de ahí sí vinieron a inspeccionarnos. Y no los oyeron tocar el tambor, si no nos hubieran puesto una mejor calificación todavía, ¿verdad? Bravo a todos los que tocaron el tambor de la escuela. Tenemos ya año y medio jalando con la escuela en este lugar también, y ha sido una bendición. Estamos muy contentos también de lo que ayer esta revisión significó, y seguimos avanzando, ¿no? Ahora, antes de empezar todo lo que quiero decirles, tengo breve tiempo, quiero ser breve, pero preparé junto con todo el equipo aquí de que está produciendo esto, una serie de testimonios de ustedes, porque esta reunión no es mía y la verdad es de ustedes. O sea, ustedes conocen mi testimonio, pero quiero que oigan el testimonio de algunas personas que han visto aquí entre la gente, se dejaron tomar la foto, se dejaron entrevistar. Y bueno, quiero que vean lo que pasa aquí ahorita. ¿Podemos correr el video, por favor? Yo soy Sofi. Soy Guillermo Federico Klassing. Mi nombre es María Luisa Canela Ceja. Mi nombre es Alan Calderón. Mi nombre es Mariel Paz. Yo soy Jocelyn Montiel. Hola, mi nombre es Alejandro Mondragón. Mi nombre es Carla Guzmán. Hola, soy Víctor Klassing. Mi nombre es Lourdes Contreras. Este año, limpiar mi corazón y quitar mis ideas de lo que realmente tenía que ser mi proyecto de vida y entregárselo a él ha sido lo más importante. Bueno, este año para mí fue muy importante porque fue algo que llegó muy, muy así inesperado, pero me dio mucho gusto porque fue cuando Dios tocó mi corazón. Yo escuchaba tus predis en línea. Ha sido un año de mucha transformación en mí. Dios en este año, en este lugar, me permitió tener una escuela. Vengo prácticamente todos los días. ¿Sabes algo que me encantó? Fueron las carreras. Este lugar me ha dado muchísimas cosas y yo creo que lo que más me llevo es que me dio un gran maestro. Para mí llegar a este lugar es recordar en quién puse mi confianza y que en quién puse mi confianza no me avergüenza. En
sino el poder venir, ser parte de esta iglesia tan calurosa, tan hogareña. Es como mi segunda casa, ¿no? Desde que llegué a este lugar quería meterme a esta escuela para pues, saber más. Más allá del lugar físico que uno puede tener de una estructura, para mí es el lugar en el que yo vengo y encuentro las respuestas que mi corazón viene buscando desde hace muchísimo tiempo. Me siento muy transformada, empiezo a sentir el gozo, empiezo a sentir esa luz interna que tanto nos habla en la Biblia. Muy bendecida y con mucha alegría que yo ya no sentía antes. Me siento más que agradecido. Realmente siento mi corazón reestructurado, como si lo hubieran limpiado, pero no nada más eso, como si ahora estuviera guardado, estuviera totalmente protegido. El poder ayudar y, o sea, para que otras personas conozcan el mensaje de Cristo es un sentimiento muy padre. Yo les comparto a mis amigos en la escuela la palabra de Dios. Quiero tener un discipulado. Yo busco y me encantaría que no solo estén mi mamá y mi abuelita, sino que un día yo pueda estar aquí con toda mi familia. Me encanta compartir el hecho de ver nuevas personas en la iglesia. Esta es mi iglesia y yo además invito así como si fuera la fiesta del año, yo invito todos los domingos, es que tienes que venir. Mi corazón está agradecido por eso, porque sé que en él lo tengo todo, a pesar de que a veces no lo veamos todavía, estoy convencido que en él está, él es Cristo. O sea, es muy padre venir a los domingos y tener como un boost para la semana y pues Dios me trajo todo. Bueno, hermanos, sí, no sé, ha sido una experiencia muy padre. Estoy muy contenta, siento el amor de Dios por mí, primero que cualquier otro amor. Oh. A muchos los agarramos de sorpresa, ¿eh? No crean que venían con su guión. Y bueno, estaba yo tentado a agarrar a algunos aquí de sorpresa también, pero yo sé que van a decir lo mismo. Estoy casi seguro que venimos todos aquí felices. Tenemos mucho que darle gracias a Dios. Tenemos muchas cosas de verdad que contar, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes mucho testimonio que dar de Él. Y bueno, esta obra, esta casa, este lugar, siempre me representa a mí, Nehemías. No sé, crecí, estábamos estudiando un discipulado que hablaba de Nehemías y a la par estábamos levantando el salón de los discipulados, estábamos levantando la escuela, estábamos haciendo arreglos y cosas. Y pues prácticamente ya está terminada este lugar y tiene un propósito, y ese propósito, como decía Luigi, es compartir el amor de Cristo, que lo conozca la gente que no lo conoce, porque si no eres feliz, tienes que conocer a Cristo. Y si ya lo conoces, que sigas alentado a vivir para Él, ¿no? Así es que la obra de reconstrucción y la obra de ver esto es un milagro. Y como decía Memo, me impactó mucho lo que decía en el video. Dice, yo sé en quién he creído al ver lo que pasó aquí. Al ver el testimonio de lo que Dios hace en la vida de las personas, tú te das cuenta de que en quién has creído y has depositado tu confianza, es digno de tu confianza. Entonces, me impresiona dos cosas. Me impresiona la disposición de la gente que hubo para obedecer la palabra y para participar en todo lo que ustedes ven, porque todo esto habla, cada ladrillo, cada clavo y cada cosa tiene una historia de alguien detrás que de corazón participó dando en tiempo o en disposición de corazón o simplemente en oración. Y este lugar se ha sostenido en casa de oración, como leyó el pasaje Luigi cuando me lo mandó para decirme, mira lo que voy a leer hoy. Se me hizo un nudo en la garganta, champ, me pusiste a llorar después de que leí tu pasaje, porque es cierto, ¿no? O sea, Dios nos va a llevar a un lugar alto, a ese monte que decía el pasaje, y esa dice, van a venir con gozo, ¿por qué? Porque va a ser mi casa de oración. Y bueno, yo estoy impactado de dos cosas, de la obediencia de muchos de ustedes, de verdad, lo obediente que han sido a responder a la Biblia, al llamado de Dios. No porque hayan ofrendado para este lugar, sino porque sus vidas reflejan esa obediencia en todos los sentidos, ¿no? Obediencia al servir, obediencia al darse, obediencia al participar. Y por otro lado también estoy impactado de las respuestas que Dios hizo a través de las oraciones que aquí se hicieron. Cuando no tengas nada que hacer, ponte a orar y vas a encontrar la respuesta. Te lo puedo asegurar. El mecanismo que Dios hizo para resolver nuestros problemas fue a través de la oración. Y es un diseño perfecto. Que de veras, yo hoy en la mañana estaba, nunca me había enfermado en todo el año, y hoy me enfermé. Y estaba, si tú me hubieras visto en la mañana cómo estaba,
casi creo que estaba a punto que me diera fiebre. Yo no sé cómo estoy parado ahorita aquí, me siento muy feliz. Y bueno, es respuesta a oración, me puse a orar. Dije, Dios, tienes que levantarme porque yo no quiero dejar de estar en mi presentación. Así es que hoy, después de esta reunión, vamos a irnos temprano a descansar. Váyanse a cenar unos tacos rápidos, si quieren. Y después se levantan temprano mañana. Van a venir a oír a Homero y a Claudia Gándara, que van a... Bueno, Claudia nada más va a venir a echarle por a su esposo, pero quiero que la conozcan porque hace mucho no venía. Y bueno, Homero y Claudia es este testimonio de lo que vieron en mi casa hace 30... Bueno, en nuestra casa, Eduardo, con mi mamá, que puso la casa y abría la casa para que predicáramos ahí la Biblia. Y bueno, Homero desde aquel entonces conoce este lugar. Pero bueno, me puedo estar aquí horas contando, pero Nehemías hace una oración. Yo quiero terminar con una oración esta noche. Y la oración de Nehemías quisiera yo mencionarla porque contempla cosas que yo quiero decirte esta noche. Dice: esté ahora atento, oh Dios, tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. O sea, Nehemías era realista y dice: hemos pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y los preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora, Dios, de la palabra que le diste a Moisés, diciéndole: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Nehemías, no voy a decir que trabajaba en un bar, pero dice que trabajaba en copero. La función no era exactamente esa, pero sí era alguien que estaba muy cercano al rey. Y bueno, tenía otro trabajo, pero Dios lo llama a servirle. Y a mí se me hace muy significativo que, siendo Nehemías una persona común, como cualquier otra persona con un trabajo, le dice que tiene un llamado y Dios lo levanta de ese trabajo, lo levanta a ese llamado de reconstruir Jerusalén y de levantar a una nación que estaba apagada, que estaba silenciada porque había sido dominada por los babilonios y en este caso por Persia. Así es que quiero decirte que nada le salió mal a Nehemías. Todo le salió bien. A los creyentes nada les falla, porque inclusive los errores que puede en uno meterse a veces, Dios los usa para bien, para traer bendición, y nada falló. La obra se llevó a cabo y Jerusalén se reconstruyó sus murallas en 52 días, tiempo récord. Y yo pienso que este lugar también es tiempo récord, lo que ha pasado en este lugar. Esto me impacta muchísimo porque tú y yo vimos arrancar este lugar por fe. De verdad, por fe. Y que esto sirva de muestra de lo que Dios puede hacer si tú le crees a Dios. El problema realmente no está en Dios. El problema está en la incredulidad de los creyentes. Hay muchos creyentes que viven como incrédulos. Iba a decir, vivimos como incrédulos, pero no. No quiero incluirme ahí. Yo sí quiero tomar pasos de fe, pero hay muchos creyentes que viven como incrédulos. Y el problema no es que Dios no le responda, el problema es que no toman pasos de fe y el problema es que no creen en Dios y no le quieren dar el lugar a Dios que le corresponde. Y bueno, ya una vez que está la casa construida, ahora la tenemos que cuidar, ¿ok? Iba a bromear con los varones que entran al baño. Si han entrado conmigo al baño saben de qué me estoy hablando, porque de repente encuentro ahí... muy sucio. No, cuídenlo.
¿no? Yo no sé si pasa eso en el baño de las mujeres, pero cuiden tu baño, ¿no? No llegan a casa, a su casa y dejan todo regado, ¿no? Ok. Pero bueno, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Lo que te quiero decir es que tenemos que cuidar este lugar. ¿Y cómo se cuida este lugar? Bueno, Nehemías puso hombres así, de una línea, intachables, no porque fueran muy acá, sino porque tenían convicciones decididas. Y puso a cuidar la ciudad. Y en Nehemías 7 dice, luego que el muro estuvo edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros, los cantores, los levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios. Fíjate quién escogió. Escogió a personas que habían sido probadas en su fe. Y dice que llamó a los porteros, a los cantores, a los levitas, a sus hermanos Ananí y Ananías. Y dice que les habían puesto como jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque tenía un testimonio delante de muchos. Y les dije, fíjate bien cómo mandó cuidar Jerusalén. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Entonces, él señaló a personas y les dijo, cierren la puerta. Como las abuelitas. No, cierra bien la puerta porque entra el sereno y el sereno te va a hacer que te dé gripa, ¿no? Fíjate que la vigilancia externa, no sé qué tan importante es como la vigilancia interna. Él habló con la gente de dentro de Jerusalén y les dijo, mantengan las puertas cerradas. Yo te quiero decir que a mí me da la impresión que él le dijo, la van a abrir a quien la tenga que abrir y la van a cerrar a quien la tenga que cerrar. Y es exactamente lo que hoy tenemos que hacer en este lugar. Yo quiero decirte que lo importante no es cuidar que no se caiga la pintura. Lo importante es cuidar que no se caiga tu corazón. Que se cierre a lo que debe estar cerrado y que se abra a lo que debe estar abierto. Que pongas porteros, cantores, levitas y a tus hermanos Ananí y Ananías a que abra y cierre el corazón dependiendo lo que esté ante ti. Tú y yo le podemos abrir la puerta al mismo ladrón para que entre a nuestras casas. No, sería ridículo, pero en el corazón lo dejas entrar. Estás viendo cosas que no debes, estamos haciendo cosas, decimos cosas que no decimos, guardamos cosas en el corazón que no debemos guardar. Y si Dios no guarda la ciudad, dice que es inútil que haya un ejército por fuera. Así que no echemos a perder lo que Dios nos ha confiado, descuidando tu corazón. Porque este lugar se va a cuidar cuando guardes tu corazón. Cuando yo guarde mi corazón. Si yo quiero seguir celebrando A3, A4, A5, A6 y A20, tengo que guardar mi corazón. Tengo que cerrarlo porque el mayor peligro en nuestras vidas está en no cuidar con atención las áreas débiles que tenemos. Tú y yo tenemos áreas débiles que tenemos que tener cerradas y no, ya tenemos, así como decía, no las abras, aunque haya gente ahí. Debemos de estar atentos a cada cual, a esas áreas de nuestra vida donde deben estar las puertas cerradas y las debemos abrir cuando sea necesario abrirlas. Los porteros en Jerusalén las abrían de día y las cerraban de noche. Qué padre que podamos vivir de día y no vivir de noche, en la luz y no en las tinieblas, en la palabra y no en la oscuridad de tener la Biblia cerrada. Ahora, para cuidar tu corazón se requiere de dos cosas. Se requiere de fidelidad a Dios y de temor a Dios. Yo tengo que ser fiel. Me encanta celebrar contigo un año más, porque puedo decirte que ha sido Dios el que me ha guardado por casi 8 años, en las buenas y en las malas. Me ha permitido superar por todas las cosas por las que he pasado. Y hoy que veía yo estas caras, decía Dios, volverles a ver la sonrisa a estas personas no tiene precio. Porque lo que más me llama la atención no es lo que dijeron, sino la paz y la sonrisa que se refleja en sus rostros.
Eso es lo que hace Cristo cuando entra a tu corazón. Ahora, una vez que estaba ya protegida la ciudad y estaban cerradas las puertas, construido todo el muro, una vez que estaba todo protegido, digamos, él dijo, vamos a dedicar la muralla de Jerusalén. Y entonces pretende de corazón levantar en una acción de gracias a Dios. Y entonces dedica todo ese trabajo que se había hecho y lo dedica a Dios en una forma especial. Digamos que hizo un ad-2 de su manera en Jerusalén. Y dice que los que reconstruyeron decidieron recorrerlo en dos grupos. Y en el capítulo 12 de Nehemías, no lo vamos a leer, nada más se los voy a platicar, puso de un lado a su colega, colega de batalla, Esdras, y en el otro se puso él. Y dijo, vamos a salir tú de aquí y yo de acá, y vamos a subirnos a todo este muro que acabamos de construir, y vamos a ir cantando. Tú por ese lado, y yo por este lado, y nos vamos a encontrar en el templo, en la zona del templo. Los que han ido a Jerusalén saben lo que significa estar ahí. Es un lugar mágico, pero no puede ser mágico, es un lugar especial, es el templo, el único templo que Dios escogió para estar en esta tierra, está ahí. Y entonces un grupo salió con Esdras, el segundo grupo salió con Nehemías, y yo creo que cantaban este salmo, el salmo 136. Si tú has leído el salmo 136, vas a entonar algo que a mí se me hace un nudo en la garganta. Porque el Salmo 136 refleja la gratitud que hay en todos los creyentes, no nada más los que reconstruyeron Jerusalén, sino también lo que han reconstruido aquí. Y el Salmo comienza diciendo, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y le voy a pedir al grupo de worship que salga donde quiera que están. Ya me oyeron. Gracias. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, imagínate, Israel, el grupo que, el pueblo que estaba anhelando salir de la esclavitud y hasta la fecha es un testimonio viviente. ¿Quieres saber si Dios existe? Voltea a ver al pueblo de Israel, dice, el que sacó a Israel de en medio de su esclavitud, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Una vez estuve parado enfrente del mar rojo. No me puedo imaginar dividido esa cosa enorme de 30 y tantos kilómetros de un lado al otro y ver ahí corriendo a todo el pueblo de Israel y atrás a los egipcios. Y se abre para que pase Moisés con el pueblo y se cierra cuando viene Faraón. Y dice, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? Porque para siempre es su misericordia. Y dice, con brazo fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra a ellos por heredad. ¿Quieres ser alguien en la vida? Mi plática se llama Una Vida Increíble. Qué chistoso que debería ser una vida creíble. Porque para expresar algo que es increíble, dices que algo que no crees, pero aquí es al revés, aquí tienes que creer para que sea increíble. Dice, Dios dio la tierra a ellos por heredad, porque por su misericordia. Y como para siempre su misericordia, estamos seguros en su misericordia. Y dice, en heredad de Israel, su siervo, porque para siempre su misericordia. Su misericordia no se acaba. Él es el que en nuestro abatimiento
se acordó de nosotros. Si tú has estado afligido alguna vez, sabes que Dios se acuerda de ti cuando lo buscas y que está pendiente de tus aflicciones y que te resuelve tus necesidades. Y entonces te levanta que cantes junto con Nehemías, Esdras y nosotros, que para siempre es su misericordia. Él nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes por qué alabo yo a Dios? Porque nunca soñé estar aquí contigo en este lugar y todo lo que significa. Hicimos un pequeño homenaje a mi mamá, no porque ella haya coleccionado todo eso, sino porque ella fue la que hace 38 años tú fuiste a su casa. Sí, fui, también un día fue ella, ¿no? Bueno, tú dices que sí. No me acuerdo, igual sí fue, igual no sé, pero ya estoy confundido. El caso es que en aquel entonces, mamá, ¿quién se iba a imaginar que yo iba a estar ahora en una app de celular cuando ella grababa sus cassettes? Me tiene a mí impactado eso. ¿Con qué cuidado? Y hay unos que dice, esta plática habla de cómo recibir a Cristo en tu corazón. Con su puño y letra. Y la verdad, jamás imaginé que iba a tener tanta trascendencia. Pero eso no es esta no es la meta, es tan solo un paso más. Estar aquí, en este lugar, es ver una vez más que para siempre es su misericordia. Al ver los rostros de las personas que salieron, la chiquita Sophie dice que se reúne en su escuela para hablarle de Cristo y compartir el discipulado a sus compañeros en la escuela, porque para siempre es su misericordia. El verte sonreír otra vez, porque para siempre es su misericordia. Volver a ver la misericordia de Dios, la cual es para siempre. A cada paso que iban dando en la muralla, yo creo que iban diciendo, mira, aquí construyó fulano y aquí pasó sultano y aquí nos tuvimos estas pruebas, y sin embargo Dios sacó adelante. Iban avanzando por la muralla terminada, iban completándola, recorrer, y no dejaban de ser conmovidos porque la obra se había concluido. Y no eran tan conmovidos por el milagro de verla, sino por el milagro de lo que representa. ¿Sabes que los milagros deben ser más grandes por lo que representan, no por lo que hicieron? Si tú tienes salud, el milagro no es la salud, el milagro es lo que representa que Dios te la regresó. Si tú tienes algo, el milagro no es lo que tienes, sino lo que representa quien te lo dio. Ese es el milagro. ¿Quién te lo dio? ¿De dónde surge? Sería bueno que hiciéramos un recorrido por nuestras vidas y apreciáramos lo que Dios ha hecho por su misericordia en nuestras vidas. Así, proponte así ver todo lo que Dios ha hecho. Y ¿sabes qué? No acabó conmigo, no, porque su misericordia me sigue sosteniendo. Si nos imaginamos aquel día cuando toda mi vida era un caos, yo a los 18 años ya estaba amargado, siempre lo he dicho. Ya estaba yo resentido, no tenía amigos, no quería saber nada. Me quería ir del país, quería irme de mi familia, quería irme a otro lugar a vivir. Y Dios me trajo y me encontró en sus brazos, y ahí encontré lo que estaba buscando. Ese era mi lugar. Y me puedo admirar de su misericordia. Te pido que te pongas de pie y vamos a dar gracias de este segundo aniversario que estamos cumpliendo, pero es el inicio del tercero. Y yo no sé qué va a traer Dios, pero aunque haya ganado Trump las elecciones, te quiero decir una cosa: Jesucristo sigue estando sentado en el trono que ocupa el Rey de Reyes. No hay nadie más. Daniel no pudo con Nabucodonosor no pudo con Daniel. Amán no pudo con Mardoqueo. Ni Trump va a poder con el creyente que se levante. Nada va a poder con aquel que se levante para Dios.
quiero darle gracias a Dios porque ustedes tienen enfrente de ustedes una persona que cambió de amargura a una vida útil. No sé si se dan cuenta de la magnificencia del cambio. Un cuate que era amargado a los 18 años, ahora lo ha hecho Dios una persona útil. Estoy sorprendido de eso. Pero ni aquellos creyentes de antes, ni nosotros, podemos decir que algo era nuestro. O decir que lo hicimos porque éramos muy poderosos. Debemos entonar junto con todos estos creyentes el Salmo 136, que para siempre es su misericordia. Todos los que servían, los que habían sido llamados al ministerio, de repente se conectaron y empezaron a hacer su parte. Puedes poner, tocayo, para despedir la reunión. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén. Fueron a todos los lugares a decirles: tenemos que ir a darle gracias a Dios. Nadie se quedó detrás, nadie se quedó fuera. Y yo creo que tenemos que ir a buscar a la gente. Es el momento de ir a decir: no te puedes quedar, tienes que venir. Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cantos y con címbalos y salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los metofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían verificado en las aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas. Y te voy a decir una cosa: si tú ya pusiste tu mano en el arado, no puedes volver atrás. Atrás, haz cuentas, no hay nada. No te quedes atrás. Sigue adelante. Él va contigo, Él va con nosotros, y yo puedo enfrentar el día de mañana porque Él está conmigo y no me merezco nada. Tú no te mereces nada. Pero para siempre es su misericordia. Padre, gracias por esta mañana, por esta noche en que estás tú alentando nuestro corazón a darte gracias y unirnos en este canto de acción de gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, gracias porque no has terminado con nosotros y todo este camino nos ha dejado una satisfacción, pero a la vez una sed de querer más de ti. Dios, yo quiero seguir avanzando junto con toda esta gente y ver este país transformado. Y quiero ver más sonrisas en la cara de las personas, y quiero ver más paz, y quiero ver que el Evangelio conquista almas y que las cosas cambian por ti, por el Evangelio. Dios, yo quiero ver esta nación cambiando. Quiero ver familias restauradas. Quiero ver personas que te encuentran. Dios, no quites tus ojos de México. No quites tus ojos de esta nación y úsanos a nosotros a impactarla. Si dedicamos nuestro corazón, cuidamos de cerrarlo y atesoramos lo que nos has dejado, vamos a impactar escuelas, trabajos, las calles y México. Dios, te pedimos no que sigas bendiciendo nuestra iglesia. Te pedimos porque conquistes esta nación. La conquistes tú a través de nuestras vidas y nos permitas cuidarla, cuidando nuestro corazón y nuestras propias decisiones. No nos permitas, Dios, voltear atrás. Y gracias
Porque todo lo que vemos hoy es una muestra de tu misericordia y tu favor hacia nosotros. Bendito seas, Padre. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. En Cristo me levanto, declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré. Por siempre es tu palabra, tu reino sin final. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es.